que cuando el presidente López Obrador estaba pues informando, aprovechando para informar que van a destinar 50 mil millones de pesos a la Guardia Nacional, como lo dio a conocer este fin de semana, esto con tal de incrementar el número de elementos y cuarteles, pues da a conocer y vuelve a plantear esto, vuelve a poner esto sobre la mesa. Aseguró que ayudó mucho al combate a la inseguridad en Veracruz remover al fiscal, quien, si no me equivoco, pues continúa en fuga. El tipo continúa en fuga, ¿no? Pero bueno, así lo plantea el presidente López Obrador y dice, bueno, por eso es que sugerimos respetuosamente que hagan lo mismo con el de Guanajuato, que para muchos de nuestros colaboradores, pues es el verdadero gobernador de Guanajuato, no Diego Sinué, sino este señor que está ahí como fiscal desde hace ya 9 años, si no me equivoco. Dice que si no dan resultados y está de por medio la vida de la gente, pues pa' fuera. Así dice el presidente, pa' fuera. Y mire, se le apercibió, así se le llama en el lenguaje jurídico, se le apercibió al presidente López Obrador por parte del INE que hiciera este tipo de mensajes sobre el fiscal de Guanajuato. Esto se lo planteó Irving Pineda en la conferencia de prensa mañanera. Y el presidente dice, bueno, se presentó un recurso legal en este caso porque de manera abierta y respetuosa hace los señalamientos sobre el fiscal de Guanajuato. Y pues no se puede quedar callado. Dice, yo no me puedo quedar callado porque soy el representante del Estado mexicano. Que sí puedo hacer alguno que otra recomendación. Así que no es ilegal, vamos. Porque las pueden tomar en cuenta o no. Ellos deciden. Pero pues allá ellos y su mala cabeza, si es que no. Y grábenos, don David.